¿Aló? Ahora sí. Muy buen día. Bienvenido a todos a un nuevo seminario. Por favor, ¿me confirman el audio y la imagen? Perfecto. Muchas gracias. Audio y video, ok. Muchas gracias. Alejandro, José, Osvaldo. Andrés, José desde Madrid. Mira qué bien. Perfecto. Vamos a partir entonces. Por favor, me comentan también los instrumentos que les interesa ir viendo. Me están pidiendo acá US500, US100, DAX. Perfecto. Vamos a ver también, ya la plata me están pidiendo, ok, vamos a ver oro, plata, dólar index para evaluar el euro dólar, para evaluar la libra dólar. El FRA 40, ok, FRA 40 lo vamos a agregar para Cristian. Euro dólar, perfecto. Buen día, Juan Carlos, desde Ciudad de México me dice US100, oro, dólar mexicano. Ya, dólar peso mexicano lo vamos a ver también. Dólar peso chileno y dólar peso mexicano. Oro, plata. Y WT, ya tenemos hartos instrumentos, algunos que nunca hemos visto. Cristian, al parecer, tiene muchos instrumentos que quería ver, así que Cristian, te pego un llamado después del seminario y los vamos analizando, dale, no hay problema. Partamos con el US500, vamos a ver pantalla completa, acá. ¿Qué tenemos? Si lo vamos a ver en gráficos de 4 horas, tenemos un nivel clave que está claro. Y esta directriz es una directriz alcista que está tocando los techos en gráficos de un día. Miren, si se dan cuenta, es la directriz alcista que viene desde acá. Es esta. Que toca esta zona de techo. Techo acá, techo acá, techo acá, techo acá. Entonces, en gráficos de 4 horas ya tenemos esta zona de techo que viene de atrás y que coincide muy bien con la banda superior de Bollinger. Podríamos ver ataque hacia esos niveles, 3090, primer objetivo, y tenemos un nivel clave, que es la banda del medio de Bollinger. Si se dan cuenta, ya tocó, ya la usó como piso en esta oportunidad y ahora también la está usando como piso nuevamente. Ya acaba de salir noticia que el Fondo Monetario Internacional recorta sus previsiones de crecimiento para el año 2019 en la zona euro y también la previsión de la inflación. Destaca que la desaceleración en el sector manufacturero de Europa podría extenderse también al sector servicios y ha recortado la previsión de crecimiento de la zona euro hasta el 1,2% desde el 1,3%. Y el 2020 lo establece en torno a un 1,4%. ¿Ya? Así que información fresca que acaba de salir en Bloomberg. Primer nivel, nivel clave, 3070. Estar acá tomando posiciones de compra con stop loss por debajo de los 3065 resulta ser bastante atractivo para ir a buscar los 3090. Acá estoy arriesgando 5 puntos para ir a buscar 20, es decir, un riesgo de retorno 1 a 4. ¿Ya? Así que se abre esa posibilidad. Incluso si ya está en 3090, probablemente vaya a buscar la zona de los 3100 por ser un número redondo. Acá tengo unas consultas. Alexis me pregunta, ¿crees que el precio del US500 va a rellenar el gap del fin de semana para luego subir? Vamos a verlo, veámoslo en gráficos diarios. Si te refieres a este gap, probablemente lo vaya a rellenar. Sí, absolutamente. Es muy probable. Es muy probable. Si vemos rupturas por debajo de los 3070, lo más probable es que vaya a rellenar el gap en los 3062 para ahí probablemente ver alza hasta los 3090, 3100 puntos. Ya, ahora, si se dan cuenta, viene una tendencia alcista bien importante de las últimas semanas. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora las velas han estado un poco más de menor volatilidad, más chicas, son velas más dojis, más martillos, que pueden indicar
un agotamiento de esta tendencia alcista y un cambio a la baja. ¿Ya? Tenemos que estar muy atentos a este nivel del RSI. Lo voy a poner. Tenemos que estar muy atentos a este nivel del RSI. Acá fue piso, lo respetó, piso, lo respetó, piso, lo respetó y ahora lo está tocando nuevamente. Entonces esto nos podría adelantar qué es lo que va a hacer el precio. Si vemos acá rupturas bajistas del RSI, de esta rompe a la baja, esta directriz alcista, lo más probable es que nos adelante caída hasta 3.062 e incluso hacia 3.030. No lo pongo acá, porque probablemente si es que el precio llega en esta zona, este indicador va a estar un poco más arriba. Entonces yo me iría a buscar los mínimos anteriores. Así que alcista hasta los 3.100 en el corto plazo en el SP, pero con precaución porque las velas ya están mostrando un poco más de indecisión. ¿Ya? Con respecto al US100, exactamente lo mismo. Tenemos todavía alzas. Si lo vemos en gráficos de 4 horas, nos da el techo también. Acá el nivel clave vendría siendo los 8.270 y el nivel, no, es el nivel objetivo y el nivel clave vendrían siendo los 8.200. Es decir, si pillamos el Nasdaq en 8.200 y dejamos un stop loss en 2.185, sería una muy buena opción. Acá estaríamos arriesgando 20 puntos para ir a buscar aproximadamente 60 puntos al alza, un poquito más. Ya, así que es más de una relación 1 a 3. Ya, así que también alcista en el US100 a no ser que rompa los 8.200. Si vamos a ver el RSI. Nivel clave y nivel clave. Muy atento a la ruptura de esta directriz. Si es que acá vemos un rebote al alza y que se gira el RSI, lo más probable es que siga subiendo. Y si es que esto ocurre con el Nasdaq, probablemente ocurra lo mismo con el Standard & Poor's. ¿Ya? Así que probablemente el Nasdaq, al ser más volátil, va a ser el que nos va a dar la información primero. ¿Ya? Así que eso con respecto al US100. Tenemos el US500, tenemos el US100, nos falta el DAX. El DAX está yendo a buscar ya la zona de los máximos que teníamos acá proyectados en torno a la zona de los 13.290, 13.300. Lo más probable es que se vaya a esos niveles. Miren, si nos acercamos acá y tiramos una línea de tendencia en este RSI, acá fue techo, acá fue techo, acá fue techo y acá está rompiendo, está superando el techo del alza. ¿Ya? Así que acá me estaría adelantando, si es que termina por romper esto, al igual como lo hizo acá, que me adelantó esta subida, acá me estaría adelantando otra subida, al menos hasta los 13.250. Ese es como el primer objetivo en gráficos de 4 horas. Y el objetivo siguiente vendrían siendo los 13.300 puntos aproximadamente. ¿Ya? Y teníamos acá uno de largo plazo, que lo tenemos incluso en los 13.550, que era la altura, la amplitud de este triángulo, desde el punto de ruptura. ¿Ya? Así que eso con respecto al DAX. ¿Ya? El FRA 40, me habían pedido el FRA 40. Bueno, el FRA 40 ya es complicado analizarlo porque están máximos históricos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos utilizar esta última tendencia y hacer una expansión de Fibonacci desde el mínimo al primer máximo al segundo mínimo. Y acá nos estaría dando una proyección. Una ahí, 5.923. Sí,
6.250, ¿ya? Yo no me iría, no me encantaría por este, sino que iría a buscar este, el 5.920. Ese es el objetivo que nos da la expansión de Fibonacci. Si ponemos alguna banda de Bollinger, no estoy tan seguro que nos dé subida hasta arriba. No, está acá abajo. Y el RSI. Ya, el RSI, ojo, todavía no llega a la zona de sobrecompra. Ha llegado antes. Sobrecompra hasta este nivel, ya, pero cuidado con eso. Hasta este es el máximo de sobrecompra que ha llegado, en torno a los 80. Si es que llega nuevamente a esa zona, lo más probable es que veamos acá una subida hasta los 5.924 aproximadamente. Eso es lo que me arroja la expansión de Fibonacci de la última tendencia alcista. Y así que seguimos alcista. Mientras esté en máximo histórico, no quiere decir que vaya a empezar a bajar. De hecho, todo lo contrario. Si un instrumento está en una tendencia alcista, lo más probable es que siga subiendo a que empiece a bajar. Tratemos de no operar en contra de la tendencia. Y si vamos a operar en contra de la tendencia, siempre utilizar stop loss para que no nos quedemos pegados, ¿ya? Así que objetivo 5.924, ya vimos el FRA 40, nos vamos al dólar index. Dólar index superó el nivel clave que teníamos en torno a los 97.500, ¿ya? Y está tratando de superar el techo anterior, que estaba en los 97.784. Como hablábamos ayer, probablemente se diera que respetara esta zona de piso y que podría empezar a lateralizar entre 97.784 y 96.900, ¿ya? Entonces, lo más probable es que ahora vaya a buscar nuevamente la zona de los 97, que es la zona de 97.516, que es la zona del el medio, el nivel clave. Y tendríamos que ver si es que esto lo utiliza como piso o no. Ya, eso es lo importante. Ver si es que lo utiliza como piso. Porque si utiliza ya esto como piso, podría tener un impulso nuevamente a los 97.784 y después los 98.200 aproximadamente. ¿Ya? Pero por el momento yo estaría más bajista hasta los 97.500. Creo que no va a ser tan fácil que supere este techo de los máximos anteriores. Ya muy atento con esto, estoy bajista en el corto plazo y acá estaría atento a ver qué es lo que ocurre si es que los respeta, sigo alcista, si es que los pierde, sigo bajista hasta 96.900. ¿Ya? Y si ese es el caso, el euro dólar, lo más probable es que veamos un ataque hasta el nivel clave de los 1.11.167. Ese es un nivel clave. Y acá tenemos que estar viendo qué es lo que ocurre. Tenemos dos opciones. Acá respetó muy bien el piso. Está en una lateralización. Está lateralizando el precio del euro dólar entre 1.11.738 y 1.10.737. Está lateralizando en estos niveles, si se dan cuenta. Acá piso. Piso. Piso, techo, techo. Entonces, lo más probable es que veamos alzas hasta los 1.11.167 y superando esto ya tendríamos 1.11.738. Ya mantengamos esta es la figura que tenemos que mantener. Pero ojo que la directriz está más bajista. Ya así que existe la posibilidad de que vaya a buscar los 1.11.167 y después baje a los 1.10.737 para que nos mantengamos ahí entre esos rangos. ¿Ya? Por otro lado, la libra dólar. Ya, la libra dólar está haciendo una especie de triángulo. Voy a eliminar para no confundirnos. Si nos damos cuenta, se está formando acá un triángulo que va a salir ya sea al alza o a la baja. ¿Cuál es la mayor probabilidad? La mayor probabilidad es que salga al alza. ¿Por qué? Porque la tendencia anterior es alcista. Y ahí por lo general salen a favor de la tendencia. No sé si ese es el caso y rompe al alza, tendríamos que estar comprando libra dólar siempre y cuando supere este nivel, el máximo anterior. Si supera los 1.29.579 y el objetivo vendría siendo la amplitud del triángulo desde el punto de ruptura. Ese es el escenario de mayor probabilidad, ya siempre y cuando veamos ruptura de este nivel, ya y que salga al alza.
Caso contrario, si sale a la baja y rompe este nivel, debiésemos ver caídas hacia los 1.26282. Todo va a depender también de lo que ocurra con el tema Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, etcétera. Ya, así que eso, tenemos que estar atentos porque acá está en un nivel clave ahora, está respetando la banda del medio de Bollinger. Probablemente vaya a buscar esta zona y trate de superarla. Por eso les digo que los triángulos son figuras de descanso del precio y que cuando eso ocurre, por lo general la ruptura se da a favor de la tendencia. Ya, así que libra dólar, estamos más alcistas. Dólar peso chileno, 7,48. Todos los acontecimientos que se han estado dando, la verdad es que el peso se ha estado debilitando, pero si ustedes se dan cuenta, se encuentra en una zona de sobrecompra bien fuerte. Ya está en 83,3, ¿ya? Pero aún así le queda espacio todavía como para poder subir. De hecho, los máximos anteriores están un poco más arriba. Pero miren la subida que ha tenido el dólar contra el peso chileno, una subida bien, bien vertical. Esta es la zona de máximos, por lo menos del año 1999, máximo histórico. 760, probablemente veamos si llegamos a ver una superación de los 750, lo más probable es que vaya a buscar los 760. Ya habíamos dicho hace unos días que si veíamos superaciones de los 737, estaría rompiendo este canal alcista que se estaba formando y que tomando la amplitud de este canal nos daba alza hasta C78. Absolutamente probable, es decir, sigue esa probabilidad. Si vemos en gráficos mensuales el RSI, ya rompió el alza. Ya rompió el alza, todavía no llega ni siquiera a 70 en gráficos mensuales. Es decir, tiene espacio para ir a 760, tiene espacio para ir a 755. Y bueno, no sé si el Banco Central en algún momento tiene pensado intervenir si es que ya está en estos niveles, pero si es que no lo hace, podría ser, ¿por qué no?, que llegue a 778, 780. ¿Ya? Eso con respecto al dólar peso chileno, estamos alcistas todavía, hasta 7,50 primer objetivo. Y 7,60 segundos objetivos, ¿ya? Me habían pedido el dólar contra el peso mexicano. A ver, dólar contra el peso mexicano. ¿Qué tenemos? Tenemos una zona de techo, más o menos clara, que fue techo en esta oportunidad. Fue techo en esta oportunidad y en esta oportunidad. Si ponemos una banda de Bollinger, sea, nos damos cuenta que tiene el techo ahí, de hecho un poquito más arriba, y el piso está acá. Ese es el nivel clave. Y este es los siguientes niveles de piso, ¿ya? La tendencia alcista, el precio se encuentra sobre la media de 20, ¿ya? Sobre 19.145. Tengo el techo en 19. Miren, lo que yo haría en este caso, más que nada sería aprovechar para tomar posiciones de venta con un stop loss acá. Tomarías posiciones de venta con objetivo hasta los 19.1458 con un stop loss en 19.2715. Ya eso en gráficos de 4 horas. Si lo vamos a ver en gráficos diarios, me da exactamente lo mismo. Todavía, de hecho, está en la misma condición. De hecho, ya está el techo ahí. El techo está acá en gráficos de un día. Ya me da exactamente lo mismo. Entonces creo, considero una buena opción tomar posiciones de venta con stop loss sobre el máximo y objetivo en el punto clave de los 19.1458. Ya así que estoy más bajista con el dólar contra el peso mexicano. El oro. ¿Qué tenemos en el oro? Una zona de piso importante, 1478, la respetó nuevamente. Ya esto fue el día de ayer. Si lo vemos en gráficos de 4 horas,
Tenemos el piso en 1478 y tenemos el techo en torno a los 1500, ¿ya? Si nos damos cuenta, ya se encuentra sobrevendido y el RSI se giró al alza. El RSI ya se giró al alza, así que aprovecharía lo más cercano a 1480 como para estar tomando posiciones de compra hacia los 1500, ¿ya? Así que el oro alcista mientras no rompa los 1478. Ya, es decir, acá tomando posiciones de compra con un stop loss idealmente en 1473 y objetivo en 1500. Ya, el WTI, para finalizar con la plata, el WTI está intentando todavía superar los 57, no se ha consolidado sobre los 57. Ya, pero el día de ayer cerró sobre los 57, socio, así que lo más probable es que veamos ataque a los 58.17. Hoy día hay inventarios de petróleo, así que vamos a ver cómo va. ¿Ya? Así que tenemos 58.17 objetivo, siempre y cuando se consolide el precio en los 57. Muy atento a los inventarios de petróleo hoy día a las 12 y media. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya, perfecto, ahora sí. Vale. Lo que les decía es que acá hay zona de techo, zona de piso. Si es que en gráficos de, o sea, si ahora yo estoy viendo gráficos de 4 horas. Si en 2 horas más el cierre lo vemos por debajo de esta directriz alcista, lo más probable es que veamos caídas adicionales. ¿Hacia dónde? Y debiesen caer, ser caídas importantes, porque tendríamos que estar tomando la amplitud de este canal. Y la proyectamos desde el punto de ruptura. Y acá tendríamos caída hasta 16.696, que coincide muy bien con esta zona de pisos, ¿ya? Así que ojo a esto, ¿ya? Podría ser perfectamente una ruptura en falso y que termine cerrando sobre esta directriz. En ese caso, debiésemos seguir alcistas en la plata, pero todo va a depender de la ruptura, del cierre de la vela en 2 horas. En ese caso, podríamos ver subidas hasta los 17.856, ¿ya? Muy atento a eso entonces, chicos. Muchas gracias por la participación el día de hoy. Voy a llamar a Jaime, voy a llamar a Cristian y cualquier consulta que necesiten me avisan. Que estén muy bien y hasta mañana. Cuídense mucho.